Y el centro en realidad lo hemos recibido, digamos, en general bien, más o menos bien, pero con mucha falencia y muchas cositas por hacer, ¿no es cierto? Que yo calculo que, dado los pocos miembros que actuaban en la comisión anterior, yo creo que se les haría muy cuesta arriba mantener este edificio tan hermoso en condiciones. Nos costó mucho más o menos ponerlo como Dios manda. Naldo Pérez, ¿cuáles son los primeros pasos que comienzan a dar? Hemos abierto la cantina aquí donde estamos, en la confitería que le decimos. Desde ayer comenzó a trabajar una enfermera profesional que estaba, digamos, ese puesto sin cubrirse. Y también el otro paso muy importante para nosotros que queremos es que venga algún médico que pueda atender acá. Para eso hemos arreglado los consultorios, se han pintado, se han refaccionado. A partir de marzo se van a comenzar con varios talleres, digamos, porque también no había ninguna actividad, digamos, de este tipo, donde, bueno, algunas cosas las vamos a dar nosotros, digamos, porque tenemos un taller de folclore, después de pintura, que ella también se va a dar. Hay una señora que posiblemente venga a dar música. Se va a hacer, otra actividad como yoga, reiki, y se va a invitar también a los jubilados que vengan a charlar, a tomar mate, que nos cuenten su historia. Hay otro programa, digamos, que es para como quien dice, contar nuestra historia e irla, digamos, viendo, ¿no? Roberto Novoa, este fin de semana van a estar inaugurando otra actividad también recreativa, si se quiere, para jubilados, que es la cancha bocha. Muy importante para los afiliados, a los socios. Para la cancha bocha, que se vengan a divertir, y es algo que estamos anhelando nosotros. Estamos muy, muy, pero muy entusiasmados con este tema y estamos metidos hasta los tuétanos, como se dice comúnmente, porque queremos hacer de esto algo lindo, algo que guste a todos, jubilados o no jubilados, y que sirva justamente de entretenimiento, porque la mira nuestra, por sobre todas las cosas, es el jubilado. Hoy casualmente tuvimos contacto con la gente de la Fiesta Nacional de la Manzana, porque una de las cosas que nos las han encargado los jubilados la vez pasada, cuando hicimos la presentación de la comisión, fue que quieren bailar. Hemos hecho los contactos para algunos conjuntos que tocan música del tiempo de antes, claro. Para que se diviertan, para que vengan. Pues me decía Sergio Herrera, digo, porque no hace falta, le digo, un conjunto que toque, no hace falta, dice, yo voy con mi vieja, dice, va a las 10 de la noche y viene a las 6 de la mañana. Así que tienen que tocar bastante. Bueno.